Cuentacuentos. Soy el lobo. ¡Aú! ¡Aú! Aúlla el lobo. El lobo está intentando despertar a una niña en su cama, pero no hay manera. ¿Habrás visto? Esta niña parece la Bella Durmiente. Dice el lobo y sigue aullando. ¡Aú! ¡Aú! ¡Estupendo, lobo! ¡Me has despertado! Y de debajo de la cama sale un monstruo horrible, que es el que se ha despertado. Pero vamos a ver, ¿tú quién eres? ¿Qué haces ahí, canijo? Pues ¿quién voy a ser? Soy la pesadilla de esta niña. Vivo debajo de la cama. Oh, bueno. Oh, oh. ¡Que la vas a despertar, hombre! Y empezaron a discutir. El lobo porque quería despertar a la niña para poder asustarla. Y la pesadilla que estaba debajo de la cama porque la niña tiene que seguir durmiendo para poder darle miedo. Es que la tengo que despertar para darle miedo. Dice el lobo. Que no te enteras. Que tiene que seguir durmiendo porque yo le tengo que dar miedo, que soy la pesadilla. Oye, pesadilla, ¿eh? Aquel que da miedo soy yo, ¿eh? No tú. ¿Qué va, pero qué va? Yo también quiero darle miedo, pero un miedo horroroso, monstruoso, pavoroso, espantoso. Bueno, esto ya se acabó. Esto ya es el colmo de los colmos de los colmísimos. Y entonces... El lobo se comió a la pesadilla de debajo de la cama de golpe. ¡Aú! ¡Aú! Aúlla el lobo. ¿Ruido de pasos? Ah, ya sé, esa debe de ser la abuelita. Pero no es la abuelita, ¿qué va? Es otro monstruo que estaba en la habitación de al lado. ¡Cállate ya, hombre lobo! Que llevo un rato atormentando a la abuelita y ahora ya quiero dormir. Ay, bueno, oye, lo siento, pesadilla de la abuelita. La culpa es desde esta pequeñaja insolente. Es que estoy intentando aterrorizarla, pero es que no hay manera de despertarla. Ay, madre mía, te voy a ayudar, lobo. Los colegas están para echarse un cable. Dice la pesadilla de la abuelita. ¡Aú! ¡Aú! Gruñe la pesadilla de la abuelita. ¡Aú! ¡Aú! Pues ¿sabes lo que te digo? Que me estoy empezando a cansar, oye. Y yo, ¿sabes? Es que ya es muy tarde. ¿Descansamos un poco? Pues vale, es que este trabajo nocturno es agotador. Y se echaron a dormir. La niña se despierta con los ronquidos, se levanta y sale del cuarto, mientras el lobo y la pesadilla siguen... La niña regresa con la abuelita. Meten a la pesadilla y al lobo en dos bolsas grandes. Las bajan por la escalera y las tiran al camión de la basura. En mitad de la oscuridad se escucha ¡ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pesadilla más espeluznante! Claro, con este monstruo peludo ahí delante... Dice el lobo que de golpe se ha despertado. ¿Qué? ¿La niña sigue durmiendo? ¿Sí? ¿Por dónde iba? Ah, sí. ¿Qué
hacer es dejar de armar tanto jaleo. Así no hay modo de descansar, dice la pesadilla de la abuelita al despertarse. Bueno, yo me voy a mi cama. ¡Hasta mañana! Y se despide la pesadilla de la abuelita. Esta vez es la abuelita. Voy a darle el susto de su vida. Un susto arrupilante. ¡Ay, qué monada de perrito! Mira cómo llora porque ha perdido a su mamá. Dice la abuelita gigantesca agarrando al lobo por el pescuezo. ¡Ay, ven aquí, pequeñín! ¡La abuelita va a cuidar de ti! ¡Ay, socorro, socorro! Dice el lobo al ver que la abuelita le había vestido con ropa de color rosita y muchos lacitos. Soy el lobo, de André Bouchard, editorial del Vives. ¿Te gustaría tener este cuento? En la descripción, aquí abajo, te dejo el enlace donde puedes comprarlo. Y si te ha gustado este vídeo, dale a like, dedo arriba y suscríbete a mi canal para no perderte ni un solo vídeo. Todos los jueves nuevos cuentos, no te los pierdas. Un beso muy grande y nos vemos en otros vídeos de mi canal. ¡Hasta pronto!